Muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy queremos mostrarles una estrategia más de las que hemos puesto en este artículo, 10 estrategias de trading con retrocesos que debe conocer. Está en nuestra sección de blog, en la página web futuro.com. Entonces, si usted entra a este artículo, en la parte de abajo, si baja todo, 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 ahí la tienen. 10 estrategias, de las cuales ya hemos puesto 4 en forma de video, porque las 10 estrategias están explicadas acá en forma de texto, pero le dijimos que en forma de video pues se entiende mejor, ¿no? Podemos ver gráficas, hacer dibujos, etcétera, etcétera. Entonces, el día de hoy vamos a ver retroceso de doble impulso o la media móvil. Esa es la siguiente estrategia que quiero mostrarles. Pero antes de ir al gráfico, obviamente tienen que saber las reglas. Regla de trading de retroceso de doble impulso hacia la media móvil. La configuración para entrar long, largo, es primero tiene que tener una fuerte tendencia al alza. ¿Okay? Eso primero tiene que definir cuál es la tendencia. Si la tendencia es al alza, perfecto. Si está fuerte, mejor. ¿Okay? Segundo, retroceso de dos impulsos hasta la EMA de 20 periodos. Para las personas que no saben mucho de trading, EMA quiere decir Exponential Moving Average. O sea, es un promedio móvil exponencial. Eso es lo que quiere decir EMA. Número 3, ingrese un tick sobre la barra que probó la EMA de 20 periodos. Vamos a ver cómo funciona. Para el long, sería de la siguiente manera. Como pueden ver, el mercado está subiendo, baja un poco. Este es el primer impulso hacia la EMA, este de acá. ¿Okay? El mercado vuelve a subir, hace una nueva máxima y de ahí vuelve a retroceder. Entonces, volvemos a dibujar otra flecha para acá. ¿Okay? Y lo que dice las reglas es comprar un tick arriba de la barra que probó la media móvil. Entonces, esta es la que toca la media móvil. Este es un impulso, dos impulsos. Un tick arriba sería aquí, online, acá. Sería un tick arriba, sería acá. Ahí hubiera comprado. O sea, hubiera entrado long, ¿ok? Y el stop lo pueden poner debajo de esta vela, esta de acá, stop debajo, y de esa manera proteger o controlar el riesgo. Y la toma de ganancia, obviamente, por lo menos tiene que ser 1-1, o si puede ser 2-1, mejor. ¿Ok? Entonces, esa es para la entrada long. Y para la entrada short, pues vamos a ver un impulso actual. El mercado está a la baja y cuando está a la baja, fuerte, según las reglas, fuerte tendencia a la baja. Tiene que hacer un retroceso de dos impulsos hasta la EMA de 20 periodos. Ingresar un tick debajo de la barra que probó la EMA de 20 periodos. Bien, entonces vemos un impulso inicial, cae el mercado, hace otro impulso, vuelve a caer. ¿Okay? Entonces, ¿cómo entramos acá? Bueno, este es el primer impulso. En este caso, los impulsos han sido espaciados. Hay un espacio entre uno y el segundo. Y acá podemos dibujar primer impulso. El mercado continúa bajando. Online. El mercado hace otro impulso donde esta vela es la que toca a la EMA, incluso se pone arriba. Por lo tanto, el short debería ser un tick debajo de la vela. Entonces ponemos ahí una línea horizontal, un tick debajo que sería por acá. Hubiera entrado en esta barra de acá, short. Y el stop va encima de esta misma barra de precios, de encima de esa misma vela.
Okay, es la entrada en shores en esta vela y sí, y ahí dibujamos el stop, ahí lo ponemos. El riesgo se termina por cantidad de puntos y de acuerdo a eso uno tiene que tener un objetivo que aparentemente debe ser este mismo soporte que fue acá, lo va a hacer aquí. Okay. Que sería, ahí ya tenemos 1-1 y de repente puede ser 1,5-1, ¿no? O sea, 1 de riesgo, 1 de recompensa o 1,5 de recompensa. Esa es la forma de entrar con este tipo de estrategia. Esta estrategia lo que busca es un doble impulso hacia la media móvil de 20 periodos EMA. ¿Okay? Eso es lo que busca, especialmente cuando son tendencias fuertes a la alza o a la baja. Bien, espero que les haya quedado claro esta nueva estrategia. Y si tienen alguna pregunta, duda o comentario, nos puede escribir a info@futuros.com. Acuérdense de suscribirse a nuestro canal de YouTube. En la parte de abajo tiene un botón que dice suscribirse en rojo. Muchas gracias y que tengan buen día.